El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas te da la bienvenida a las transmisiones digitales del programa cultural El Arte Ayuda. A través de nuestras redes sociales estaremos transmitiendo talleres, literatura, artes escénicas, visuales y populares. Sigue nuestras transmisiones y disfruta de todo el talento y la pasión de los artistas y creadores de Chiapas. Mucho gusto verlos de nuevo y saber que me están acompañando. Sean bienvenidos a esta segunda sesión de este bonito taller tan colorido de elaboración de ojos de Dios. ¿Cómo se la pasaron ayer? Espero que se la hayan pasado muy bien, tanto como yo. Me la pasé muy bien mientras elaboramos nuestro primer diseño, que lo tengo ya decorando mi espacio por allá. Espero que el de ustedes también haya quedado muy padre. Hoy es un día especial porque es nuestra segunda sesión y la última, y también porque tengo a una bella invitada. Tengo aquí a Ambika, bienvenida. Hola, gracias. Muy bien, Ambika, espero que te la pases muy bien conmigo hoy elaborando tu propio ojo de Dios. ¿Y qué les dirías a los niños de casa? Que no se pongan límites, ustedes pueden hacer lo que sueñen. Muy bien, que sueñen creando ojos de Dios como ustedes quieran, ¿verdad? Que dejen volar su imaginación, su creatividad. Vamos a comenzar hoy y pues vamos a hacer este diseño. Yo les voy a enseñar, vamos a explicar al final cómo elaborar este pompón. Vamos a poner dos pompones diferentes al que vimos en la sesión pasada. Pues bueno, no queda de otra, Ambi, comenzamos ya. Vamos a comenzar y vamos a tomar, hoy vamos a hacer dos ojos de Dios pequeños, ¿verdad, Ambi? Entonces nuestros palitos de madera miden 17 centímetros. Entonces vamos a medir 8.5, que sería por acá. Voy a comenzar midiendo 8.5 usando el lápiz. Recuerden que ese es el primer paso, tomar la mitad de los palitos. Muy bien, ahora tomo directamente del otro y Ambi hace lo mismo. Muy bien. Ambi, ¿cuáles son tus colores favoritos? El azul, el rosa y el verde. Ay, perfecto. Entonces, pues hoy tienes la oportunidad de elegir los colores que quieras. Vamos a comenzar. Espero que también en la casa tengan sus materiales. Si ayer por algún motivo no pudieron hacer su ojo de Dios, hoy tienen la oportunidad de hacerlo. Pues vamos a comenzar. Pues Ambi, toma tus colores. Yo voy a tomar el día de hoy el blanco. Voy a trabajar con el celeste y con el azul. Voy a tomar tonos azules el día de hoy. Pues bueno, muy bien, comenzamos. Muy bien, pues comenzamos, Ambi. Vamos a comenzar entonces y recuerda que lo primero que vamos a hacer es tomar. ¿Cuál queremos que sea el centro, no? Pues toma tus colores, toma los colores que tú quieras. ¿Cuáles elegirás, Ambi, para hacer tu rosa, ojo de Dios? Rosa, verde, color menta y celeste. Muy bien, pues vamos a comenzar. Elige tu centro. Yo voy a elegir el blanco. Mi centro va a ser el blanco y recuerden, tomamos los dos palitos del centro y en el centro empezamos a hacer unas tres vueltas con el estambre, presionando fuerte para sostener los dos palitos. Presionamos, hacemos un nudo, asegurándonos que no se vaya a soltar y pues vamos a cortar. Yo ya tengo este paso, ¿cómo vas? No, vamos a hacerlo de esta manera. Recuerda que esta es una manera más fácil para que después podamos armarlos. Entonces amarramos en el centro, vas a dejar un espacio acá para que te quede, para que puedas hacer el nudo. Presionamos fuerte, recuerden en casita, tenemos que presionar muy fuerte para que los dos palitos no se suelten y queden muy ajustados. Creo que así es suficiente. Entonces hacemos nudo. Vamos a presionar un nudo muy fuerte, fuerte para que no se desbarate. Muy bien. Entonces mientras Ambi hace eso, voy a avanzar. Y ahora vamos a doblar el palito, vamos a doblarlo en forma de cruz, recuerden.
Y ya que lo tenemos en forma de cruz, justo a la mitad, vamos a empezar a darle la vuelta. En mi caso va a ser de derecha a izquierda. 1, 2, 3, 4. Y ahora me voy de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4. Y otra vez derecha a izquierda. 1, 2, 3, 4. Y por último de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Ya hicimos esta vuelta. ¿Ya la tienes, Andy? Ya que tenemos bien ajustados los palitos, vamos a asegurarnos que no se nos escape, ¿no? Los vamos a sostener fuerte y vamos a comenzar el tejido. Voy a poner hacia arriba, giro hacia arriba y giro. Y así voy girando en los cuatro puntos de los palitos. Giro y hacia arriba. ¿Qué tal esta técnica, Ambi? ¿Ya es fácil para ti? Más que todo. Muy bien, o sea que sí, entendiste rápido cómo ir tejiendo el estambre en los palitos, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, entonces vamos girando de arriba hacia abajo, giramos. Hay que recordar que debe quedar derecho, porque si no queda chueco no nos va a salir. Sí, muy bien, esto es algo muy importante, este punto que nos dice Ambika, que tenemos que fijarnos que vaya los palitos derechos. Para que, muy bien, para que así no se nos enrede nada. Muy bien, para que así no se estropee y esté totalmente parejo. Pues muy bien, yo ya tengo el centro, Ambi, ya tienes tu centro y ya unimos el estambre que va a seguir, ¿verdad? Yo elegí que fuera el celeste. Muy bien, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar y recuerden que siempre tenemos que cerciorarnos que el nudo quede en la parte de atrás. Y vean, como a mí, si hago esto, me va a quedar el nudo aquí, entonces le pueden dar las vueltas hasta que el nudo quede atrás. Muy bien. Muy bien, buen tip, Ambi. Entonces vamos a continuar. Recuerden, comenzamos arriba, giramos en el mismo. Arriba y giramos. Y siempre presionando el estambre para que nos quede muy firme y los palitos y la cruz no se muevan, ¿verdad? Muy bien, Ambi, parece que la técnica ya la mejoraste mucho, 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 en muy poco tiempo. Muy bien, espero que allá en casita también se estén divirtiendo, se le estén pasando muy bien haciendo estos ojos de Dios. Y que les quede muy bonito. Sí, me imagino que también pueden tomarlo como en los ratos libres, ahora que tenemos cuando tiempo en la casa. Aburridos. Sí, cuando no tengan que hacer. Es muy bonito que ustedes elijan actividades que hacer para la casa. Entonces, miren cómo me va quedando el mío. Yo ya casi termino esta vuelta. ¿Cómo vas? Ay, que están quedando muy padres esos colores. Muy bien. Pues ya vamos, igual la técnica espero que ya ustedes la tengan fácil, acuérdense que es arriba, giramos, siempre el tejido tiene que quedar en la parte de arriba, arriba y giramos, muy bien, pues yo voy a dejarlo hasta aquí, yo también. Muy bien, pues cortamos y dejamos una parte, un sobrante. Y nos vamos con el color, a mí me toca el azul. Yo quiero el menta. Perfecto, yo tomé tonos azules, ¿no? Azules y blancos. Muy bien, hago el nudo, presiono. Muy bien. Y pues voy a comenzar. Yo voy a comenzar ya con el siguiente. Recuerden que si les sobra un poquito más, para que el nudo no quede en la parte de enfrente, pueden girar en el mismo palo. Hasta hacer que el nudo se quede en la parte de atrás. Y comenzamos girando arriba hacia abajo. Arriba y giramos. Muy bien, arriba y giramos. Pero está siendo muy divertido, Ambi, ver cómo se va haciendo grande nuestro rombo de ojo de Dios. Parece que es matiza. Sí, muy bien. ¿Y a ti qué te gusta más hacer a mí en la casa, cuando tienes tus tiempos libres?
jugar y hacer actividades que me entretengan. Muy bien, sí, eso es algo muy bonito que los niños pueden hacer en la casa, ¿no? Que la única opción no sea solo ver televisión, también pueden hacer deporte, pueden hacer manualidades, miles de manualidades que pueden encontrar en internet o que pueden descargar. Pues yo, mira cómo creció el mío. Está cubriendo casi todo el espacio de los palitos. Recuerden que tenemos que dejar un espacio para que podamos poner los pompones. Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí. Muy bien. Voy a dejarle sobrante, un sobrante así. ¿Cómo va, Zambi? Muy bien. Muy bien, pues entonces vámonos con lo siguiente, lo que Ambi termine esas vueltas. Uy, pero sí está quedando muy, muy padre. Muy bien, pues así quedó este. El de Ambi ahorita lo va a terminar. Mientras lo termina, vamos a preparar los pompones. Para hacer este modelo de pompón, vamos a necesitar lo siguiente: el cartón de 6x6, y en este caso, como el pompón es multicolor, vamos a utilizar los colores que tiene el pompón, ¿no? Vamos a utilizar el rosa, el celeste y el verde menta. Lo primero que vamos a hacer es tomar las puntas. Podemos hacerlo multicolor o podemos hacerlo de un solo color. Como en este caso es multicolor, vamos a tomar los extremos de los estambres, los vamos a unir y vamos a empezar a girar en nuestro cartón dando 10 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Y cortamos. Ahora vamos a tomar un hilo cualquiera de los tres que ustedes quieran, y vamos a cortar un extremo pequeño, ¿no? De unos 20 centímetros. Vamos a quitar este estambre que enrollamos en el cartón. Vamos a doblar un poquito el cartón para que salga fácilmente, cuidando que no se salga ninguno de los hilitos, ¿no? Que no se deforme. Buscamos el centro, le hacemos un nudo. Es el mismo procedimiento del pompón que hicimos en la primera sesión, solo que este se va a quedar así. Este lo vamos a dejar como flor. Entonces, pues ya quedó, ¿no? Ahora vamos a cortar estos extremos. Vamos a cortar los extremos. Y se quedó listo nuestro pompón de flor. Muy bien, pues el mío ya quedó. ¿Cómo vas con el tuyo, Ami? Ay, muy bien, perfecto. Pues ahora recuerda que dejamos un sobrante en la última parte que dejamos. Y ahora sí, vamos a utilizar la pistola de silicón que tenemos aquí lista. Bueno, ayuda en adulto porque es un poco peligroso. Sí, la mayoría de niños sí necesitamos pedirle ayuda a un adulto o tener a un adulto cerca para que pueda ayudarnos. En este caso, Ami lo va a hacer, pero pues yo estoy cerciorándome que tenga mucho cuidado con la punta de la pistola. Le ponemos silicón y vamos girando y girando el sobrante que tenemos. Acuérdense de manejarlo rápido porque el silicón se enfría súper rápido. Vámonos, vamos a ponerle. Si se enfrió, vamos a volverla a poner otro poquito más hasta cerciorarnos de que quede totalmente pegado, ¿no? Y no se desbarate. Pues el mío ya quedó. Mi mini ojo de Dios. Eso, muy bien. Listo. Bueno, muy bien, ya lo tenemos listo.
Ahora vámonos con el siguiente paso. Ahora voy a explicarles cómo vamos a hacer estos pompones. Pues vamos a ver la técnica. Para realizar este modelo de pompón vamos a necesitar lo siguiente. Vamos a usar un rectángulo de cartón de 6 por 7 centímetros. Usamos las tijeras y vamos a utilizar estos tres colores si queremos que nuestro pompón, como en este caso es multicolor, vamos a usar estos tres colores, celeste, azul y blanco. Vamos a comenzar tomando las puntas. Los extremos de los estambres y tomamos nuestro cartón, dejamos un sobrante y vamos a dar 10 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, y cortamos una parte, cortamos un sobrante, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es que voy a tomar el color, uno de los tres colores que quiero que sea, en este caso como mi ojo de Dios, el final es azul, voy a tomar ese mismo color para amarrar el pompón. Entonces tomamos el color azul, tomamos una punta de aproximadamente 40 o 30 centímetros y lo que voy a hacer es antes de sacar de mi cartón mi pompón, lo voy a amarrar. Voy a amarrar un extremo, justo así como lo ven, pero vamos a tratar de que no se salga del cartón. Entonces amarramos, presionamos fuerte. Muy bien, lo tenemos listo. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es cortar desde el cartón y lo vamos a emparejar, lo tomamos y vamos a emparejar las puntas. Cortamos las puntas y quedó nuestro pompón. Pues muy bien, ya estamos aquí de nuevo después de que vieron paso a paso cómo realizar este modelo de pompón y cómo realizar el modelo de pompón que Ami va a utilizar en su ojo de Dios. Pues vamos a seguir con el siguiente paso, que sería ponerle el listón, el lacito colgante, ¿no? Entonces vamos a tomar, Ambi ya tiene su lacito y yo ya tengo el mío, que puede ser en la medida que quieran, y vamos a comenzar, elegimos uno de los extremos y vamos a comenzar a ponerle silicón y vamos a enrollarlo teniendo cuidado de que quede totalmente pegado, ¿verdad? Vamos a empezar a girarlo y girarlo, siempre cuidando que no nos quememos con el silicón, ¿verdad? Muy bien. Ya que lo tenemos así, recuerden que vamos enrollando ambos estambres. Vamos a enrollarlos así, Ambi. Muy bien. Perfecto, el mío ya lo tengo. Le hago un nudo al final. También pueden hacerlo trenzado. Sí, esa es una muy buena idea, Ambi. Muy bien, sí, pueden hacerlo trenzado si quieren. Les puede llevar un poquito más de tiempo, pero pueden experimentar. Sí, me imagino que queda muy padre trenzarlo, ¿verdad? Yo ya lo dejé así. Vamos a esperar a que Ambi termine ese paso para que empecemos. Sí, igual y si tienen alguien ahí que pueda ayudarles a sostenerlo, podrán enrollarlo más fácil. Si no, pues también solos pueden hacerlo muy bien. Vamos a hacerle un nudo entonces en el extremo. Y pues yo ya tengo aquí mis tres pompones que le voy a poner. Y Ami también tiene sus pompones. Sí, hacemos un nudo. Y pues yo voy a comenzar poniendo silicón en una de las puntas. Y recuerden, comenzamos a enrollar. Enrollamos. En mi caso voy a poner así porque mis pompones son planos. Sí, en el caso de Ami va a ser el diseño más o menos que hicimos en la sesión de ayer. Solo va a poner un poco de silicón y pega la punta, ¿verdad? Un poco de silicón en la punta
y pone su punto. Muy bien, va a poner el otro. Muy bien. En mi diseño se necesita 3. Ajá, y en mi diseño, en el caso de Andy necesita 4, en el mío voy a usar 3. Ah, muy bien, aquí, por acá tengo otro. ¿Cuánto hay exceso, verdad, aquí? Sí, en el modelo de Andy puedo usar 3. Si quieren pueden dejarlo con 3 o pueden ponerle 4. No sé, Ami, ¿tú qué decides? Yo le pondré 4. Muy bien, Ami le va a poner 4 puntos. Así como el diseño de allá, pero esto es más un cuarto. Perfecto. Pues me le estoy pasando muy bien aquí, Ami. Yo también. Está siendo muy divertido ver después cuál va a ser nuestro trabajo final. Ay, parece que Ami ya se adelantó y ya me ganó. Aquí pegamos. Bueno, vamos, voy con el mío al final. Voy a poner el mío del final. Y ahora creo que es el paso siguiente. Vamos a poner silicone nudo. Lo puedes dejar así si quieres. Lo puedes dejar largo y después amarrarlo. Sí, si quieres puedes ponerle o puedes amarrarlo ya en el lugar en el como que lo vayas a colocar. Si ustedes prefieren, yo le voy a poner silicón aquí y lo voy a pegar a un lado, así, para que sea más fácil colgarlo. Bueno, muy bien, a mí ya les dio esa opción. Y pues las dos logramos terminar nuestro ojo de Dios. Perfecto, el tuyo quedó padrísimo con ese mira, modelo de pompones como flores. Y el mío quedó así, chicos, vean qué fácil y qué divertido es pasar el tiempo en hacer cosas bonitas, ¿no? Cosas que nos hagan divertirnos, que podamos darle un regalo. Este podría ser un detallito muy lindo para papá o mamá, para darle a un amigo. ¿Qué más se te ocurre? En el cumpleaños de alguien. Simplemente como un obsequio, que el amor que sienten por sus padres, familiares. Sobre todo, recuerden que hacer detalles así de bonitos tienen un valor muy significativo porque lo estamos haciendo a mano, no lo estamos haciendo nosotros mismos. Estamos dejando nuestro tiempo, nuestra dedicación. Y pues el mío me encantó el tuyo también. Me encantaron los resultados de estos mini ojos de Dios. Bueno, pues así es como logramos terminar, chicos y chicas, estas dos sesiones. Estos mini ojos de Dios me encantaron para poderlos colgar en el carro. Esto lo pueden colgar en el carro también. Pueden regalarle a papá o mamá para que los ponga de decoración en el carro. Créanme que se van a sentir muy orgullosos de ustedes, de ver que pueden crear cosas tan bonitas. Y pues no me queda de otra más que agradecerles. Aquí recuerden que puse algunas opciones de cómo ustedes pueden hacer. Pero tenemos este. Pueden hacer el modelo que ustedes quieran o yo más les guste. Pueden inventar. Tenemos este modelo que sería con 4, ¿no? Acá hay 3 pequeños y 1, el de los pompones así. Pueden ustedes jugar con todos los colores y con este modelo también está muy padre, Ambi. Pueden hacer los pompones de su preferencia, de los colores de su gusto y cambiar diferentes colores. Pues me dio mucho gusto, Ambi, verte aquí, tenerte aquí conmigo para que hicieras para que hiciéramos juntas estos ojos de Dios y para mostrarles a los niños en casita que también lo pueden hacer. Todo es posible, ¿verdad? Sí. Muy bien, me dio mucho gusto, Ami, que me acompañaras. Gracias por acompañarnos y pues nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes. Gobierno de Chiapas.